Estamos en una época que podríamos decir recibimos el llamado a la sinodalidad. Un llamado a la sinodalidad que nos viene hecho en primer lugar por el Santo Padre. En un discurso que el Papa Francisco tuvo en el 2015 para conmemorar los 50 años de la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Papa San Pablo VI, dijo la frase que tenemos allí iniciando esa diapositiva: el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Una frase que nos sitúa dentro de esta realidad que hoy se está trabajando en la Iglesia de la sinodalidad. El camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Nosotros, miembros de la Iglesia en el tercer milenio, hemos de sentir este llamado a la sinodalidad. Y el documento de la Comisión Teológica Internacional, que ahí está citado, dice: este es el compromiso programático propuesto por el Papa Francisco en la conmemoración del 50º aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos por parte del Beato Pablo VI. Entonces, dice Beato porque todavía no había sido canonizado entonces Pablo VI, es el 2015. Entonces, este es el compromiso programático, es un programa que el Papa pone frente a nosotros. Este itinerario de la sinodalidad, que se sitúa en la línea del aggiornamento, muchas veces hemos oído hablar de esa palabra, el aggiornamento, la puesta al día. La puesta al día que el Concilio Vaticano II quiso hacer, que la Iglesia se renueve, pero el aggiornamento no es una moda. No se trata de una Iglesia que se renueva para estar de moda o para seguir una moda o para seguir lo que el mundo le dice, sino una Iglesia que, volviendo a las fuentes, volviendo a su origen, escuchando al Señor actualizadamente en la Escritura, en la tradición de la Iglesia, volviendo a su origen más esencial, se despercude de las adherencias que puede haber tenido durante la historia para poder presentarse como una Iglesia que sirve al hombre, que sirve al mundo, que dialoga con el mundo, que busca la unidad con otras creencias, que propicia realmente lo que Cristo quiere. Entonces, este itinerario que se sitúa en la línea del aggiornamento de la Iglesia propuesto por el Concilio Vaticano II es un don y una tarea. Entonces, es interesante mirar la sinodalidad. Todos nosotros somos Iglesia, miembros del pueblo de Dios, laicos, religiosos, religiosas, sacerdotes. Hemos de ver la sinodalidad como un don que Dios nos da a través del Santo Padre que nos convoca a la sinodalidad y una tarea. A la vez es una tarea que nos... Y juntos reflexionando sobre el camino recorrido. La Iglesia podrá aprender. Si caminamos juntos y reflexionamos sobre el camino, la Iglesia podrá aprender. Todos podemos aprender a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Miren, esta cita que pongo abajo, Doc Prep, pueden ver ustedes en la diapositiva, con los que están en el Zoom, documento preparatorio. Este documento preparatorio es un documento que ha salido hace 15 días, el 7 de septiembre, ¿no? El 7 de septiembre. Septiembre ha salido este documento desde la Secretaría General. Precisamente el 10 de octubre, el Papa va a inaugurar el Sínodo 2021-2023. En 2023 se reunirán los obispos, como suele ser el Sínodo de los Obispos, pero se comienza un camino sinodal desde el 2021 para que todo el pueblo de Dios, a nivel universal, se sienta involucrado en este pensar la sinodalidad, porque el Sínodo del 2021-23 tendrá como tema la sinodalidad, y por eso estoy citando en algunos casos este documento preparatorio para este Sínodo, que, como he señalado, recién se ha publicado hace 2 semanas, el día 7 de septiembre.
Entonces, en este primer número se nos dice, ¿no? Sinodalidad, don y tarea, caminando juntos y juntos reflexionando sobre el camino recorrido, la iglesia podrá aprender a partir de lo que irá experimentando cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir la comunión, a realizar la participación y abrirse a la misión. Comunión, participación, misión. Tres palabras claves, tres categorías teológico-pastorales fundamentales que se unen en la noción de sinodalidad. Comunión, participación, misión. Nuestro caminar juntos, en efecto, es lo que mejor realiza y manifiesta la naturaleza de la Iglesia como pueblo de Dios, peregrino y misionero. A veces hasta lo cantamos, ¿no? Iglesia peregrina, somos un pueblo que camina. La Iglesia es eso, el pueblo de Dios, peregrino, peregrino en el mundo, caminando hacia la eternidad, pero en un caminar no como un deambular sin sentido, sino peregrino y misionero. Camina anunciando a Jesucristo. Por otro lado, hablar de sinodalidad en estas circunstancias que vivimos, como que de alguna manera viene motivado en primer lugar como una invitación de nuestro arzobispo, desde su toma de posesión hasta el plan pastoral que se está elaborando, Monseñor Carlos Castillo, desde esa toma de posesión en la que lanza tres preguntas para que el pueblo de Dios responda, está con ese hecho marcando un camino sinodal. Y luego ha habido la asamblea sinodal. Entonces, es una invitación de nuestro arzobispo. Es una invitación de la Iglesia en América Latina. Se celebrará dentro de poco la asamblea eclesial de América Latina, por primera vez una asamblea eclesial, no solamente los obispos, como en las conferencias generales del Episcopado Latinoamericano que tuvieron lugar en Río de Janeiro, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, solo obispos, ahora también es una asamblea eclesial, una nueva configuración de esta reunión eclesial en la que también participarán miembros del pueblo de Dios. Y es una invitación del Papa, ya hemos dicho, el sínodo del 2021-23, que comienza el 9-10 de octubre del 21, y precisamente ese es el logo del sínodo 21-23. La comunión eclesial está en el origen de la sinodalidad. Si hablamos de sinodalidad, antes hay que hablar de una categoría teológica muy importante, comunión. La sinodalidad no es un tema a C, por sí mismo, no, sino la sinodalidad he de entenderla, he de pensarla desde la eclesiología de comunión, que es la eclesiología del Vaticano II. Cuando el Vaticano II piensa la Iglesia, porque ¿qué quiere decir el Vaticano II? ¿No? El Papa Juan XXIII, cuando hace el discurso de apertura, le pone como primer objetivo al concilio que manifieste la conciencia de la Iglesia, que la Iglesia pueda decir, Iglesia, ¿qué dices de ti misma? Preséntate al mundo. Pues bien, en ese presentarse al mundo, el Concilio Vaticano II entiende a la Iglesia como comunión. El año 1985 hubo una asamblea extra a hacer un balance del Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II terminó en 1965. En 1985 habían pasado 20 años. Entonces se hace una asamblea extraordinaria del destino de los obispos. Y allí tenemos lo que ven en la diapositiva. Dice, la eclesiología de comunión es una idea central y fundamental en los documentos del concilio. ¿No? La eclesiología de comunión, una idea central y fundamental en los documentos del concilio. Coinonía comunión, fundados en la Sagrada Escritura, son tenidas en gran honor en la Iglesia Antigua y en las iglesias orientales hasta nuestros días. Desde el Concilio Vaticano II se ha hecho mucho para que se entendiera más claramente a la Iglesia como comunión y se llevara esta idea más concretamente a la vida. Entonces, estamos en la línea de lo trabajado por el Concilio Vaticano II. Estamos acogiendo, recibiendo, llevando a la práctica todavía el Concilio Vaticano II. Y uno puede decir, pero un evento de hace 56 años todavía es vigente, por supuesto. Benedicto XVI decía, el Vaticano II es un reservorio de energía y de juventud para la Iglesia.
Porque a veces hay que pensarlo un poco en esta manera, ¿no? Si uno de nosotros, una persona, tiene una cierta enfermedad o una alteración en la salud, se le alteró, pues no sé, de repente el colesterol, se le alteró la glucosa. Para poder nivelarse pasa un tiempo, pasan unos meses, de repente más. Pues bien, lo que para nosotros son unos meses, personas que vivimos 50, 60, 80 años, para la iglesia de 2000 años, 50 años es un pequeño periodo todavía. Entonces estamos acogiendo el concilio. La noción de comunión, sin embargo, ha de entenderse, a veces se confunde. Algunos piensan, la iglesia es comunión, significa que la iglesia es una democracia, la iglesia es una asamblea de corte, pues, democrático, o la comunión, la iglesia es una reunión en la que nosotros tenemos que psicológicamente unirnos y tenemos que hacer, aplicar la sociología religiosa o aplicar la psicología de grupos. No. La noción comunión ha de entenderse desde la historia del proyecto de Dios de llevar a los seres humanos a la comunión con Él. La comunión es una categoría, un término teológico, y supone en el trasfondo el deseo de Dios, el proyecto de Dios de llevar a los seres humanos a la comunión con Él. La iglesia es fruto de la encarnación del Hijo de Dios. La iglesia, fruto de la encarnación del Hijo de Dios, es la asamblea congregada. Lo contrario a la dispersión de Babel, todos recordamos en el libro del Génesis la experiencia de Babel, el hombre que quiere llegar por sí mismo a Dios, ¿no? El hombre que va construyendo esa torre, los seres humanos, y al final, bueno, hay una confusión de lenguas, no se pueden entender porque no se puede llegar a Dios sin Dios. Lo contrario a Babel es la iglesia como asamblea congregada por el Señor. La iglesia es el cumplimiento de la asamblea del Sinaí, ¿no? La asamblea del Sinaí, el momento en que hace alianza el Señor con su pueblo. Y la koinonía, koinonía es el término griego que expresa comunión, entonces se convierte en la forma y en el contenido de la iglesia. El contenido, lo que la iglesia es y la forma, el modo como vive. Y el cumplimiento de la asamblea sinaítica, ¿qué cosa era? Y de la alianza sinaítica. Miren, ahí hay un gesto bien bonito, un gesto único en la Biblia. Cuando se da esa alianza, Moisés rocía con la sangre al pueblo. Y ese rociar con la sangre nunca se había hecho. ¿Y qué expresa ese hecho? Que Dios y el pueblo se hacen consanguíneos. Es un pueblo que se une desde Dios. Se une con Dios y entre ellos se une desde Dios. El cumplimiento pleno de esto es la iglesia, que nos uniremos en la sangre de Cristo, no en la sangre de un cordero. La comunión, por lo tanto, es iniciativa divina. Es Dios quien toma la iniciativa de la comunión. Por eso decía, comunión no es solamente así. Nosotros vamos, mira, para mejorar en nuestra parroquia la comunión, traigamos a un psicólogo que nos ayude a generar la comunión. Bueno, no está mal, algo nos ayudará, nos dará ciertas estrategias humanas para vivir mejor. Pero la comunión eclesial es algo más que eso. La iniciativa es de Dios. No es el resultado de la buena voluntad de los hombres asociados por algún interés o asociados por amistad. La comunión en la iglesia es un don que brota de la voluntad del Padre de Dios, que nos hace partícipes de la vida del Hijo y nos hace solidarios entre nosotros los hombres. Para entender la comunión eclesial es un texto básico, Hechos 2, 42-47. Todos conocemos ese texto y otros sumarios que hay en los Hechos de los Apóstoles. ¿Dónde está la esencia allí de la koinonía? ¿No? Se nos habla de la comunidad cristiana que vive fiel a la enseñanza de los apóstoles, es decir, en el conocimiento del Evangelio para vivir según el Evangelio. Es asidua en la fracción del pan, la Eucaristía. Es asidua en las oraciones. Y vive la comunión. ¿Y qué significa que la comunidad vive la comunión, que vive la koinonía? Que tenían todo en común.
O sea, el amor de los cristianos, ese amor que se acoge de Dios, que desde Dios se vive, llegaba a la experiencia libre y voluntaria de tener todo en común. Vendían sus posesiones y sus bienes. Nadie llamaba suyos a sus bienes. Todo era común entre ellos. Y a cada uno se le repartía según su necesidad. Y no había ningún necesitado entre ellos. Eso es un aspecto de la comunión, por ejemplo, que señala los hechos de los apóstoles. En los escritos juánicos, los escritos de San Juan, la comunión la miramos en la perspectiva de que los discípulos acogen el anuncio de la palabra de la vida. Acogiendo el anuncio de la palabra de la vida, entran en comunión con los testigos de esa palabra, los apóstoles, y por medio de ellos con Jesús y con el Padre. Entonces, interesante. ¿Para qué anunciamos el Evangelio? ¿Para qué anunciaron los apóstoles el Evangelio? Para que los que oyeran y acogieran el anuncio de la palabra de la vida, el anuncio de Jesucristo, entraran en comunión con los apóstoles. Y entrando en comunión con ellos, entraban en comunión con Jesús y con el Padre. Todo esto por acción del Espíritu. Eso es la comunión eclesial. Los cristianos unidos entre ellos luego, entre los cristianos, permanecen en el amor del Padre y del Hijo. Porque así como el Padre y el Hijo son el uno en el otro, y no son sino una sola cosa, como los sarmientos unidos a la vid, así tenemos que ser los cristianos. En realidad, unidos todos en el Hijo. Por eso, el capítulo 17 del Evangelio de San Juan es el gran texto revelado que nos habla de la profundidad interior de lo que es la comunión eclesial. Si vemos en la diapositiva donde dice 01, entonces nos vamos hacia la izquierda, la observancia de los mandamientos de Jesús es el signo auténtico del deseo de esta comunión permanente. Si nosotros leemos esos textos que ahí aparecen, entonces, ¿cómo realmente yo sé que estoy viviendo una comunión? En primer lugar, con Jesús, cumpliendo sus mandatos. El que me ama cumplirá mis mandatos. Y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y en él haremos morada. Y este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo les amé. Entonces, hablar de comunión supone esta comunión con Jesús, la observancia de sus mandamientos. ¿Y esto lo puedo hacer solo por mis fuerzas? No, vamos al número dos. En el número dos, este poder vivir esa comunión es nutrido por el pan eucarístico, por la Eucaristía. Quien come mi carne y bebe mi sangre, habita en mí y yo habito en él. Tiene la vida eterna, y la vida eterna es acoger plenamente al Hijo, según la literatura de San Juan. Y entonces, esto se mostrará luego en la vida. Y en tercer lugar, en segundo lugar, esto lo realiza el poder del Espíritu. Es gracias al Espíritu que podemos vivir esta comunión. Pues, a grandes rasgos hemos dicho algo de la comunión. Entremos nuevamente ya en la sinodalidad, que es una expresión de la comunión eclesial. Entonces, la sinodalidad, si hemos dicho que la comunión tiene que ver en primer lugar en la iniciativa divina que nosotros acogemos, que hace que estemos unidos a la Trinidad y unidos entre nosotros, la comunión es algo teologal, es algo que viene de Dios. Así como decimos las virtudes teologales, fe, esperanza, caridad, virtudes que Dios dona, nosotros hemos de cooperar para que aumenten en nuestra vida, pues también la comunión viene de Dios. Y desde ese horizonte de la comunión, nosotros unidos con Cristo por acción del Espíritu y por Cristo unidos al Padre, y esto se ve en que vivimos según el estilo de Cristo, nos hacemos hermanos. Esa es la comunión eclesial. Una expresión de la comunión será la sinodalidad. El documento preparatorio, mucho voy a citar este documento que digo que ha salido hace 2 semanas, nos dice, la sinodalidad representa el camino principal para la Iglesia. O sea, en este tercer milenio, el camino principal que hemos de recorrer es el de la sinodalidad. Porque la Iglesia está llamada a renovarse bajo la acción del Espíritu y gracias a la escucha de la palabra. La capacidad de imaginar un futuro diverso para la Iglesia
y para las instituciones a la altura de la misión recibida depende en gran parte de la decisión de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario. Todos queremos una iglesia mejor. Todos queremos una iglesia más a la altura de la misión que ha recibido de Cristo. Y de lo que decimos iglesia, no solo pensamos en la iglesia universal. Todos los que estamos acá estamos comprometidos a una comunidad parroquial. Todos quisiéramos una parroquia mejor, una parroquia más a la altura. Ninguno tiene la parroquia perfecta, o el grupo parroquial perfecto, o la comunidad cristiana perfecta. La iglesia misma, la iglesia toda, es siempre susceptible de reforma, siempre puede ser reformada. Toda institución eclesial también. Y si nosotros quisiéramos imaginar un futuro diverso, esto depende en gran parte, nos dice ese documento, de la decisión que cada uno ha de tomar, de comenzar a poner en práctica procesos de escucha, de diálogo y de discernimiento comunitario. Si no nos escuchamos, si no dialogamos, si no aprendemos a discernir en comunidad, ninguna mejora es sostenible. Procesos en los que todos y cada uno puedan participar y contribuir. Al mismo tiempo, la opción de caminar juntos. Si comenzamos a hacer esto y caminamos juntos, eso es sinodalidad. Sínodos significa los que caminan juntos. Entonces, la opción de caminar juntos se hace a la vez un signo profético. Es un signo que anuncia algo de parte de Dios. Un signo profético para una familia humana que tiene necesidad de un proyecto compartido, capaz de conseguir el bien de todos. O sea, el aporte que le da la iglesia al mundo es muy grande si comenzamos a caminar juntos. Una iglesia capaz de comunión y de fraternidad, de participación y de subsidiariedad en la fidelidad a lo que anuncia, solo una iglesia así podrá situarse al lado de los pobres y de los últimos y prestarles la propia voz. La sinodalidad, entonces, es lo que el Señor nos pide. Dice el Papa Francisco en el discurso del 2015, dice, sinodalidad es lo que el Señor nos pide en cierto sentido. Y ya está todo contenido en la palabra sino. ¿Y qué cosa es esta sinodalidad? Es el Señor Jesús que se presenta a sí mismo como el camino. Entonces, ¿caminamos juntos? ¿Hacia dónde? ¿Hacia qué? ¿O con quién? Con Jesús, porque Él es el camino, la verdad. Y los cristianos, que somos sus seguidores, fueron llamados desde un primer momento en los Hechos de los Apóstoles, los discípulos del camino. El hombre camina, pero no camina solo. En la tradición espiritual de la iglesia, siempre se habló del hombre como un homo viator, un hombre caminante. Pero no camina solo, camina con otros. La forma de vivir y obrar de la iglesia, que es el pueblo de Dios, que manifiesta y realiza en concreto su ser comunión en el caminar juntos, en reunirse en asamblea, en participar activamente todos sus miembros en su misión evangelizadora. Esa es la sinodalidad, una forma de vivir y de obrar de la iglesia. ¿Cómo vive y obra la iglesia, pueblo de Dios? ¿O cómo debería manifestarse este vivir? En un caminar juntos, reunirnos en asamblea es la Eucaristía, y participar activamente todos en la misión evangelizadora. Es necesario, pues, se hace necesario una conversión, un cambio de mentalidad. Es preciso y necesario para vivir la sinodalidad hacer un proceso de conversión. Últimamente se dice mucho conversión pastoral. No solamente es la conversión que a veces entendemos, voy a salir del pecado a una vida sin pecado. No, acá hablamos de una conversión en el estilo pastoral, en el estilo de pensar y de vivir la iglesia. No es solo la conversión que a veces la hemos reducido a un ámbito solo personal. Yo me voy a convertir, voy a mirar mis pecados, mis insuficiencias y voy a cambiar esto. Eso también entra, pero aquí es más pensando como iglesia. Es necesario un cambio de mentalidad. Para caminar juntos es necesario que nos dejemos educar por el Espíritu
en una mentalidad verdaderamente sinodal. Es pedirle al Señor, pedir el don del Espíritu, pedir la presencia del Espíritu en nuestras vidas para convertirnos y dejarnos educar en una mentalidad verdaderamente sinodal. No es tan fácil tener una mentalidad sinodal. Entrando con audacia y con libertad de corazón en un proceso de conversión. Hemos de pedirle al Señor audacia, parresía, diría el Papa Francisco con mucha frecuencia. Audacia y libertad de corazón. Nuestro corazón a veces está atado. Miren cuántas veces en nuestras propias parroquias tenemos nuestros pequeños guetos o nuestros pequeños compartimentos. No, es que tú no te metes acá porque esto es cosa del coro. No, yo sí me quiero meter porque yo soy de liturgia. No, el coro no tiene que ver con liturgia. No, tú no tienes nada que ver porque yo soy comunicador, o yo soy Legión de María. No. Mira, yo soy el grupo X. A veces hasta le pides un favor al grupo X, a algún fiel, no, casi tiene que pedir al coordinador de grupo antes de colaborar con la parroquia. No entendemos nada. Hay que tener libertad de corazón en un proceso de conversión sin el cual no será posible la perenne reforma de la que la Iglesia misma, en cuanto a institución humana y terrena, tiene siempre necesidad. En el primer milenio se caminó juntos, si se mira la historia, y se caminó juntos, por ejemplo, San Cipriano decía de la Iglesia, un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Agustín decía de la Iglesia que era concordísima fide conspiratio, una conspiración de fe concorde o un acuerdo en la fe de todos los bautizados. Comunión. Y había una praxis sinodal, diversas asambleas a nivel local, local significa de una diócesis provincial, varias diócesis, la provincia eclesiástica universal, que encontraba en el concilio ecuménico su máxima manifestación. Tanto así que Juan Crisóstomo, San Juan Crisóstomo decía, iglesia y sínodo son sinónimos. En el primer milenio se vivió más una conciencia sinodal. En el segundo milenio desapareció un poco cierto tipo de cuestiones sinodales, pero lo que tenemos allí en las diapositivas, por ejemplo, definir algunas verdades de fe. Los papas han querido consultar a los obispos para conocer a su vez la fe de toda la Iglesia, recurriendo a la autoridad del census fidei. El census fidei. ¿El census fidei qué cosa es? Un don del Espíritu que hace que los fieles, cuando crean, los fieles cuando creen, tienen como una connaturalidad para captar lo que es realmente verdad revelada, ¿no? Y entonces, así se ha consultado muchas veces para, recurriendo a las autoridades en sus fidei de todo el pueblo de Dios, que es infalible, a Francisco en Evangelii Gaudium 119. El Concilio Vaticano II fue el gran impulso hacia lo que hoy llamamos sinodalidad. Lumen Gentium en el número 9 nos dice que fue voluntad de Dios santificar y salvar a los hombres no aisladamente. A veces pensamos yo y la salvación de mi alma. No, el Señor no nos quiere salvar aisladamente, sin conexión alguna de unos con otros, sino constituyendo un pueblo. Un pueblo que le confesara en verdad y le sirviera santamente. Los miembros del pueblo de Dios, pues, están unidos por el bautismo. Y aun cuando algunos, por voluntad de Cristo, han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores para los demás, existe una auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del cuerpo de Cristo, nos dice Lumen Gentium 32. Entonces, hay unos que han sido constituidos doctores, dispensadores de los misterios y pastores, está hablando de los obispos en principio, pero a pesar de ello, y tienen sus colaboradores los presbíteros, pero existe una auténtica igualdad entre todos los bautizados en cuanto a la dignidad y a la acción común. En una palabra, todos sujetos de la evangelización. El Papa Francisco dice, el sentido del camino al cual todos estamos llamados consiste principalmente en descubrir el rostro
y la forma de una iglesia sinodal, en la que cada uno tiene algo que aprender. Interesante lo que dice el Papa. Descubrir todos el rostro y la forma de una iglesia sinodal, una iglesia que camina juntos, en la que cada uno tiene algo que aprender. El pueblo fiel, el colegio episcopal, el obispo de Roma, dice él. Uno en escucha de los otros. La sinodalidad tiene mucho que ver este caminar juntos con escucharnos mutuamente, y todos en escucha del Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, para conocer lo que el Espíritu dice a las iglesias. Superando, pues, aquí, superando una visión extendida que piensa como sujeto de la evangelización solo algunos miembros del pueblo de Dios, los obispos, los sacerdotes, principalmente la jerarquía, el Papa Francisco enseña que en todos los bautizados la fuerza del Espíritu impulsa a evangelizar. Y recuerda, ahí se cita textualmente al Papa en Evangelii Gaudium, como parte de su misterio de amor hacia la humanidad, Dios dota a la totalidad de los fieles de un instinto de la fe, el sensus fidei, decíamos antes, que los ayuda a discernir lo que viene realmente de Dios. La presencia del Espíritu otorga a los cristianos una cierta connaturalidad con las realidades divinas y una sabiduría que los permite captarlas intuitivamente, aunque no tengan el instrumental adecuado para expresarlas con precisión. La vida sinodal, dice un autor comentando Evangelii Gaudium, la vida sinodal reposa sobre la convicción profunda de que es el pueblo de Dios en su totalidad el sujeto de la actividad misionera de la Iglesia, y que todos los bautizados son, desde su condición de discípulos misioneros, los protagonistas de la evangelización. Así pues, en su discurso de 2015, el Papa Francisco propone la sinodalidad como un fortalecimiento de sinergias, obrar juntos. Eso significa sinergia, ¿no? Del griego sin, con, juntos, ergias, ergón, obra, una obra conjunta. Es un fortalecimiento de sinergias, es decir, de acciones comunes, conjuntas, de cooperación, en todos los ámbitos de la misión. En todos los ámbitos de la misión que la Iglesia tiene, cualquiera de los ámbitos, misiones en relación a la enseñanza, misiones en relación con la santificación, misiones en relación con el gobierno eclesial, con la administración, con la caridad, en todo, hay que fortalecer sinergias. Es, por tanto, un estilo de cooperación para la misión. No es un juntarnos solamente para estar allí nosotros reunidos y qué lindo estamos los hermanos unidos, sino siempre está en el horizonte la misión, por lo que sinodalidad y misión se implican. La Comisión Teológica Internacional, en el documento de la sinodalidad, dice: este es el umbral de novedad que el Papa Francisco invita a atravesar, en la línea trazada por el Vaticano II y recorrida por sus predecesores. Él señala que la sinodalidad expresa la figura de iglesia que brota del Evangelio de Jesús y que hoy está llamada a encarnarse en la historia en creativa fidelidad a la tradición. Fijémonos unos segundos en eso que está en negrita, ¿no? En la diapositiva. La sinodalidad expresa la figura de iglesia que brota del Evangelio de Jesús. No es una novedad absoluta. La palabra será nueva. Así, sinodalidad sustantivada, pero la realidad de lo que es la sinodalidad expresa lo que hay en el Evangelio, la iglesia que Jesús quería y que hoy está llamada a encarnarse en la historia en creativa fidelidad a la tradición. La iglesia siempre va a tener que tener algunos elementos por tradición, es claro, porque la fe se ha recibido y se ha entregado, eso es tradición. Pero también tiene que tener una creativa y una creatividad en fidelidad a esa tradición. Para vivir la sinodalidad es importante escuchar la palabra y aprender de la palabra. El documento que por momentos he comentado, que ha salido hace 2 semanas, nos dice que el Espíritu
de Dios ilumina y vivifica este caminar juntos. Y el Espíritu no se limita a confirmar la continuidad del Evangelio de Jesús, o sea, confirmar que el Evangelio se siga transmitiendo, sino que ilumina las profundidades siempre nuevas de su revelación. Aplicamos lo que el Señor dice a cada momento e inspira las decisiones necesarias para sostener el camino de la Iglesia. Entonces, este documento va a presentar dos realidades, dos imágenes que brotan de la Escritura para entender la sinodalidad. Primera imagen, el modo en que Jesús evangelizaba. Y nos dice el documento, una primera imagen que brota de la Biblia para entender la sinodalidad, el modo en que Jesús evangelizaba. Dice, hay una constante en el modo en que Jesús se revela a lo largo de todo el Evangelio, anunciando la llegada del reino, evangelizando. Y dice, se ven tres actores. Cuando Jesús evangeliza, hay tres actores. Jesús mismo, primer actor, la multitud, segundo actor, los apóstoles, tercer actor. Pero el documento nos dice, más uno, más uno. Hay uno que por allí se mete que ya veremos. Jesús. Jesús es el protagonista absoluto, el que toma la iniciativa, sembrando las palabras y los signos de la llegada del reino. ¿Y cómo anuncia el Evangelio Jesús? Dos cosas que se destacan. Sin hacer acepción de personas. El Evangelio es para todos. A veces nos cuesta un poco esto. Nuestra tendencia es a tener nuestro grupo ya estable, crear nuestro propio establishment y no salir de ahí. No, sin acepción de personas. Y segunda característica, con especial atención a los, entre comillas, separados de Dios o los abandonados por la comunidad. En el código de ética y del honor, hoy celebramos a San Mateo, ¿no? En el código de ética y de honor de la época de Jesús, Mateo era un publicano, era un ser despreciable, no valía para nada. Pero Jesús a ese publicano, medio estafador, medio traidor a la patria que cobraba impuestos para la potencia extranjera, le dio pasta de apóstol y de evangelista. Jesús tiene otra mirada. Una mirada siempre inclusiva y una mirada prometedora. Una mirada que mira lo que del hombre puede salir con la ayuda de él. Entonces, una especie, él hubiera sido pues un separado de Dios para el resto de gente. ¿Quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? El ciego era como un abandonado por la comunidad porque se lo veía pecador. Bueno, Jesús, a todo este mundo que no se toma en cuenta, él la coge. Con sus palabras y sus acciones ofrece la liberación del mal y la conversión a la esperanza en nombre de Dios Padre y con la fuerza del Espíritu. Y no obstante la diversidad de la gente que él llama y la diversidad de las respuestas, no todos responden igual, la característica común es que la fe surge, emerge como una valoración de la persona. Jesús anuncia, hay gente que le suplica, él les escucha, hay gente que le pide ayuda, un milagro, él lo realiza, él está siempre saliendo de sí hacia el otro. Segundo factor, la multitud. La multitud es el conjunto de personas que siguen al Señor a lo largo del camino, que a veces incluso van detrás de él en la esperanza de un signo o de una palabra de salvación. Pensemos, aquella mujer, ¿no?, cananea, que va tras Jesús y le seguía, e incluso cuando Jesús dice aquella frase aparentemente que podía tener el efecto de alejarla, no está bien dar el pan de los hijos a los perros, esta mujer todavía le sigue, se le pone delante, sí, señor, pero mira, también los perros comen aunque sea de las migajas que caen de los amos. Entonces, esa es la multitud que le sigue a lo largo del camino, que van detrás de él en búsqueda de una esperanza, que haga un signo, un milagro, una palabra de salvación.
Pero el anuncio del Evangelio no se dirige pues solo a pocos iluminados o elegidos, como por ejemplo los esenios que existían en la época de Jesús y esto era para un grupo de iluminados. El interlocutor de Jesús es el pueblo común y corriente, el pueblo de la vida común, uno cualquiera de la condición humana, cualquier hombre, que él pone directamente en contacto con el don de Dios y con la llamada a la salvación. Mateo, un publicano, despreciable, no servía para mucho. Y Jesús lo vio, solamente lo vio y lo llamó. Lo miró con amor y lo llamó. Esto es lo que hace Jesús con todo. De un modo que sorprende y que a veces escandaliza a los testigos. El Evangelio de hoy murmuraban porque Jesús comía en casa del publicano. Jesús acepta como interlocutores a todos aquellos que forman parte de la multitud. Escucha las quejas de la mujer cananea, dialoga con la samaritana. Mujer, a mediodía, eso no era muy digno. Encima samaritana. Jesús está conversando con esta mujer, abriéndola a la salvación, ¿no? No obstante su condición de mujer, él pide el acto de fe libre y agradecido del ciego de nacimiento, que para la religión oficial no servía nada, no valía mucho, la multitud. Tercer actor, los apóstoles. Los apóstoles son elegidos por Jesús, pero no es el privilegio de una posición exclusiva de poder y de separación. La tendencia a ser más importante, lo veíamos en el domingo último, ¿no? Discutían entre ellos quién era el más importante. La tendencia que a veces podemos tener muy espontánea a nuestra naturaleza humana, ser los más importantes. Todos quisiéramos ser VIP. Pues el ser apóstol no es eso. El ser apóstol es la gracia de un ministerio de bendición y de comunión. Un ministerio acogedor e inclusivo, como el de Jesús. Para eso los eligió. Para que ellos sean bendición para los demás, para que ellos generen comunión, para que ellos acojan, para que ellos incluyan. Gracias al don del Espíritu del Señor resucitado, los apóstoles deben custodiar el lugar que ocupa Jesús, sin sustituirlo, sin sustituirlo. Ellos no han de poner filtros a la presencia de Jesús, sino facilitar el encuentro con Jesús. Y esto dicho para los apóstoles, quizá podemos pensar ahí nosotros todos los agentes pastorales, ¿no? Pero dice, también existe otro que se agrega, el antagonista, que introduce en la escena la separación diabólica de los otros tres. Claro, siempre está la posibilidad, las tendencias del maligno que hace que se separe este caminar junto de Jesús, la multitud y los apóstoles. Por ejemplo, ante la desconcertante perspectiva de la cruz, hay discípulos que se alejan. Hay gente que cambia de humor. La insidia que divide. O sea, a veces, con esto que se nos está diciendo, a veces las exigencias del Evangelio llevan a decir paso. Anunció Jesús, el último domingo leíamos, segundo anuncio de la pasión. Ellos no entendieron, pero no querían preguntarle. Claro, mejor no nos enteremos, ¿no? La insidia que divide. Y por lo tanto contrasta un camino común, se manifiesta indiferentemente, sobre todo en las formas, algo que el Papa va a insistir mucho, el rigorismo religioso, rigorismo, la ley, la norma inflexible, la intimación moral que se presenta más exigente que la de Jesús, a veces no tenemos la comprensión que Jesús tenía, la seducción de una sabiduría política mundana que pretende ser más eficaz que el discernimiento de espíritus, ¿no? Mira, en la iglesia, ¿qué tanto pensar en el espíritu, en discernir? Agarremos una política, traigamos una empresa de marketing que nos diga cómo hacer la iglesia. Para eludir los engaños de este cuarto actor es necesario una conversión continua. Otra escena del Nuevo Testamento que se nos pone como estilo de la sinodalidad, la doble conversión, Pedro y Cornelio, Hechos 10. Cornelio era un pagano, un militar romano, que ejercía una actividad basada en la violencia y la prepotencia. Se dedicaba a la oración y a la limosna. Dentro de esa actividad rara era piadoso, cultivaba una relación con Dios,
se preocupaba por el prójimo. Y el ángel entra sorprendentemente en su casa, lo llama por su nombre y lo exhorta a enviar misión y a llamar vocación a Pedro. Pedro es llamado. Pedro ese mismo día, mientras ora, recibió la visión en la cual una voz, la visión recordarán, un mantel que baja con animales, algunos que eran impuros para los judíos, y una voz le ordena matar y comer de los animales. Él se resiste, pero al final el Señor le dice que a nada tiene que llamar impuro. Y entonces lo que va a revelársele a Pedro es que los gentiles, los que vienen de otros pueblos, pueden ser también cristianos. Mientras Pedro procesa esta experiencia chocante, porque tiene que renunciar a sus principios religiosos, llegan los hombres que Cornelio mandó, misión, Dios a través de Cornelio, y que el Espíritu indicó como sus enviados. Es una verdadera y profunda conversión para Pedro, un paso doloroso y fecundo de abandonar sus categorías, su modo de pensar cultural y religioso. Pedro acepta comer junto con los paganos el alimento que siempre había sido considerado prohibido, reconociéndolo como instrumento de vida y de comunión con Dios y con los demás. ¿Y esto qué tiene que ver con la sinodalidad? Cuando vamos caminando juntos, nos vamos convirtiendo mutuamente, nos vamos ayudando en un proceso de conversión. No solamente es Cornelio que se hará cristiano porque le bautizará Pedro, es Pedro que se convierte, que abre la mente y el alma para pensar como el Señor. Es en el encuentro con las personas, acogiéndolas, caminando junto a ellas, entrando en sus casas, como descubre el significado de su visión, de la visión que había tenido. Ningún ser humano es indigno a los ojos de Dios. La diferencia instituida por la elección a Israel no es una preferencia exclusiva, sino es un servicio y un testimonio de dimensión universal. Tanto Cornelio como Pedro implicaron a otros, los enviados, los que allí estaban. Pedro implicará luego a toda la comunidad cristiana en sus caminos de conversión, haciendo de ellos compañeros de camino. La acción apostólica sí realizará la voluntad de Dios, creará comunidad, derribará muros, promoverá el encuentro. La sinodalidad es el derribar muros, como dice muchas veces el Papa, y tender puentes, promover el encuentro. La palabra asume un rol central en el encuentro entre los dos protagonistas. Cornelio comienza por compartir la experiencia que vivió, Pedro lo escucha, después toma la palabra, comunica lo que le ha sucedido, y así ese testimonio de la cercanía del Señor que va en encuentro de cada persona para liberarlo de lo que la tiene prisionera del mal y la mortifica en su humanidad es fundamental. El Señor sale al encuentro para redimir. Para ir cerrando, ¿qué actitudes nos ayudarían en la sinodalidad? Primero, pobreza de espíritu. Pobreza de espíritu, la primera bienaventuranza. ¿Y la pobreza de espíritu qué cosa es? Reconocer nuestra pequeñez delante de Dios, reconocer que muchas cosas nosotros no las vamos a poder por nosotros mismos. En la acción pastoral, nosotros no somos los protagonistas, ni los párrocos, ni los vicarios, ni los miembros de equipos pastorales, ni los miembros del consejo. En todo caso, siempre seremos coprotagonistas. El protagonista es el Señor. Pobreza de espíritu. Reconocer nuestra pequeñez, nuestra limitación, por nosotros no podemos todo. Y abrirnos a Dios, ese es el pobre de espíritu, el que se abre. A partir de allí, interiorización de la dignidad bautismal. Es el bautismo el que nos hace discípulos a todos. Cuando nosotros los sacerdotes fuimos ordenados sacerdotes, no se nos quitó el bautismo, no se nos quitó el sacerdocio bautismal. ¿No? Somos, interior, que somos miembros de un pueblo, el pueblo de los hijos de Dios, hermanos entre nosotros y testigos de Jesús. Conciencia de la, renovar la conciencia de la pertenencia a la iglesia y de la corresponsabilidad. Todos pertenecemos, nos pertenecemos. Pertenecemos unos a otros. Y la pertenencia implica no solamente un cierto orgullo o sentido del honor, mira que yo soy tal, sino corresponsabilidad.
No es solo el párroco o el consejo pastoral o este líder de grupo el que tiene que hacer la iglesia, todos. Valoración del hermano como don. El hermano es un don que Dios me da. Algo de bueno siempre hay en el hermano que Dios ha puesto en él y que yo debo descubrir. Escucha a Dios. El caminar juntos supone ponernos a la escucha de Dios, pero también escuchar a los hermanos, como lo hicieron Pedro y Cornelio, y el diálogo de Pedro y Cornelio. Discernimiento comunitario, algo que el Papa ha insistido mucho en estos años. Aprender a discernir comunitariamente. No soy solo yo el que tiene la verdad, no, todos abiertos al Espíritu para tratar de leer en esta realidad concreta de nuestras parroquias que quiere el Señor. Este discernimiento comunitario nos ayudará a saber pensar en común. Saber pensar en común. Nuestro, por ejemplo, hemos tenido en este tiempo, en las parroquias ha habido cuestionarios, cosas que han venido del arzobispado, momentos de pensar en común, pero luego saber hacer en común. A veces nos cuesta aprender a trabajar en común, fortalecer esas sinergias que decía el Papa, saber celebrar en común, porque el momento en que realmente recobramos fuerza, nos restauramos, así como vamos en camino y un día buscamos un lugar para restaurarnos, entonces hoy vamos al restaurante, comamos un sándwich o comamos un plato de comida, pasemos a los servicios, refresquémonos la cabeza, bueno, saber celebrar en común, nos restauramos y crece el camino junto en la Eucaristía. Y finalmente sabernos siervos inútiles. Somos todos siervos inútiles. Conectamos con el principio de la pobreza de espíritu. Luego al final de todo nos damos cuenta que por más que seamos y que hagamos, entre comillas, somos siervos inútiles. Con mucha humildad, pero siervos inútiles, pero necesarísimos. Todos necesarios. En la iglesia nadie sobra. Muchas gracias por su paciencia. Perdón si los aburrí mucho. Creo que me pasé unos minutos, pero ahí estamos. Gracias. Muy bien, Padre Pedro, hemos seguido entonces tu ponencia y aquí ya van llegando las preguntas. La primera es, ¿cómo podemos vivir en este tiempo de pandemia la sinodalidad? Caminar juntos no solamente, diríamos, el aspecto físico de irnos a la calle y ponernos a caminar, sino comenzar a sentir juntos. Por ejemplo, yo creo que esto, el estar hoy en este Zoom, el reunirnos de este modo, el orar el uno por los otros, en muchas veces ese acompañarnos en la vida, o sea, el caminar juntos es el comenzar a tener claro un horizonte. Somos el pueblo de Dios, somos miembros de una parroquia, queremos que esto vaya adelante. No podemos lo mismo que se podía antes, pero en esa escucha del Espíritu vamos sintiendo qué nos va pidiendo el Espíritu. Cada realidad, no hay recetas generales, pero es sobre todo este poder mantener algo vivo con el mejor espíritu, porque miren, la pandemia tenemos que recordar algo, nos ha alterado un poquito a todos, no porque los desafíos son distintos, pero creo que es buscar primero el orar uno por otros y los posibles encuentros que podamos tener. Muchas veces de este tipo, virtual, ya en algún lugar quizás se pueda algo de presencialidad, pero lo mismo virtual da para pensar juntos, para nutrirnos juntos. Lo que estamos haciendo ahora es un modo de sinodalidad. Muchas parroquias de dos decanatos unidos, ¿no? Entonces, es ponernos en este movimiento de no aislarnos, de no sentir que la iglesia, en la iglesia yo tengo mi compartimento, tengo mi locker, esto es mío y aquí nadie se mete, sino aprender a abrir el corazón y la mente. Pueden escribir en el chat las preguntas que deseen que se le formule al Padre Pedro. Ahí también otra pregunta que me acaba de llegar. A la luz de la sinodalidad, ¿qué elementos debemos tomar en cuenta en nuestra parroquia o decanato para discernir en comunidad y caminar juntos? En tu experiencia, Padre, como párroco en una parroquia importante en Barranco. Bueno, yo creo que, a ver, ¿qué elementos? Yo creo que la gran pregunta siempre es, como iglesia, ¿reflejamos la luz de Jesús en todo lo que somos y lo que hacemos?
¿Reflejamos la luz de Jesús? ¿Reflejamos a Jesús? Miren, en los padres de la iglesia les gusta mucho hablar de la iglesia como el Mysterium Lune. ¿Qué significa el Mysterium Lune? La iglesia es como la luna. Si salimos, no sé si ahora se está viendo la luna, pero si salimos vemos la luna, pero la luna no tiene luz propia. La luna refleja la luz del sol. La iglesia siempre tiene que reflejar a Cristo. Y lo que tendríamos que preguntarnos es en nuestras actividades, en nuestros procesos, en todo lo que hacemos. ¿Reflejamos algo, la luz de Jesús? Ese es el gran cuestionamiento. Ese es el gran cuestionamiento, ¿no? Caminamos juntos, pero para reflejar la luz de Jesús, para mostrar a Jesús, para poner a la gente en encuentro con Jesús, pero estando nosotros unidos a Jesús. Por eso ese esquemita que pone ese documento que hemos comentado, ¿no? Jesús, la multitud, los apóstoles. Allí nosotros somos todos como los apóstoles, los facilitadores del encuentro a la multitud. Tenemos esa, eso es ser iglesia en salida. Esto es lo que yo creo que hay que cuestionar y discernir comunitariamente. Una cosa que creo que hemos perdido, miren, quizás los más viejos, entre los curas lo habremos tenido un poco más porque hemos estado acostumbrados quizás antes algunos planes pastorales como el Invital. Qué importante es evaluar lo que hacemos, evaluar con sinceridad. Y en esa evaluación preguntarnos ante cada actividad, aquí hemos mostrado, realmente hemos revelado a Jesús. Esto es lo principal, creo yo. Muchas gracias, padre. Hay otra pregunta, dice, ¿cómo lograr una participación igualitaria dentro de una estructura, entre comillas, que se siente vertical? ¿Cuáles son los primeros pasos que se deberían darse dentro de cada parroquia y los grupos parroquiales? Lo que pasa es que allí yo no sé si el mejor término es igualitario, ¿no? Igualitario es un término a veces sociológico que como que deja ver que todos podemos lo mismo, hacemos lo mismo. Y no, pues la iglesia es el pueblo de Dios, pero un pueblo de Dios organizado. Un pueblo de Dios donde no solamente hay funciones, sino que hay sacramentos. ¿Cuál es la diferencia? Funciones tienen que ver con las tareas que se hacen. Sacramento tiene que ver con lo que se presencializa y se realiza. Entonces, por ejemplo, yo no puedo pensar en una iglesia sin el Papa. Sí, tenemos la misma dignidad bautismal, pero el Papa tiene una función en la iglesia y tiene una sacramentalidad, representa a Cristo en la Iglesia Universal. El obispo, el Concilio Vaticano II nos dice, el obispo es el vicario de Cristo en su diócesis. Entonces, al obispo toca dar líneas pastorales, trazar líneas pastorales, legislar en algunas ocasiones. Yo no voy a pensar, no, porque la iglesia es sinodal, yo ahora hago mi ley y no me importa lo que diga el obispo, ¿no? Es que mira, no voy a acatar porque tú no me consultaste, obispo, esta norma. No, o sea, hay que saber, diríamos, equilibrar el sentido. Hay una dignidad igual, una responsabilidad, cada uno tiene una responsabilidad, pero hay funciones diversas. Y si yo escucho al Espíritu, reconozco que yo no diría que la iglesia tiene una estructura vertical. La iglesia tiene una estructura comunional. Lo que puede haber habido a veces es que tal vez quienes tenemos un ministerio no lo ejercitamos tal vez de modo adecuado. Pero atención, no es que porque somos sinodales el día de mañana celebra la misa la presidenta del grupo no sé qué, mañana el presidente de la hermandad y pasado la responsable del grupo oración y pasado de la religión. No, esto es del sacerdote por cuestión sacramental y no solo funcional. Lo que creo es que simplemente hay que aprender todos a escucharnos más, pero también el escucharnos, me decía el otro día alguien, el evangelio, qué bonito padre, el evangelio nos dice el domingo que cada uno puede decir lo que quiere. Un momento, debes decir lo que conviene, no lo que quieres, ¿no? Y del modo adecuado. Creo que esto es que tenemos también que aprender, ¿no? En torno a eso, dice, el sensum fidei puede ser un proceso en el conocimiento de la verdad. Por ejemplo, escuchar las homilías me abre el entendimiento para esa unidad. Sí, no, el sensus fidei es más, a ver, voy a poner un ejemplo. Una vez llegó un fiel X en un lugar X del mundo a decirme, padre,
Un padrecito me ha dicho esto, era una situación moral, ¿no? Y aunque él me ha dicho, me lo ha recontrafirmado, y me dice y me ha querido convencer, a mí eso no me va, no me parece que es eso lo que se tiene que hacer. Efectivamente, esta persona que había querido, digamos, consultó a alguien y esta persona quiso convencerlo de algo que no era según la doctrina eclesial, este fiel, sin haber sido instruido del todo en eso, me decía, eso no me va. Yo no siento que eso sea la verdad. Eso es el sensus fidei. La asistencia del espíritu que le da el don al fiel para tener como un cierto olfato y poder entender que algo es una verdad que viene de Dios y poder comprender esa verdad que viene de Dios y algo es, no viene de Dios. Entonces es un don muy bonito porque, como decía, es como un cierto olfato. Que tú dices, sí, pues esto sí es según verdad. No, mira, esto otro, aunque ha habido en la historia obispos herejes, ¿no? Entonces, aunque venga, pues vamos a suponer, ¿no? Nestorio, patriarca de Constantinopla, a decir una cosa sobre Cristo, hay fieles que dicen, no, esto yo no lo acepto, ¿no? Entonces, el sentido de fe va a las cosas, no tanto a las cosas simplemente organizativas, sino a las cosas profundas de fe. No, yo te digo, mira, por decir cualquier ejemplo, ¿no? Que, no sé, que la Eucaristía no es sacramento, que no hay presencia real. El fiel muchas veces así no haya sido tan instruido, siente, no, esto que está diciendo este padre no va, o sea, por favor, o sea, no, yo creo que tiene que haber presencia real. Ese es el sentido de fe. Es como una protección que el Espíritu da al pueblo de Dios para que la Iglesia creyendo no se equivoque. Otra pregunta, en esta experiencia actual en que los grupos están reuniéndose por Zoom, y por ello no vemos a los otros grupos como cuando íbamos a la parroquia, ¿cómo lograr esa sinodalidad al interior de nuestra misma parroquia? Es verdad que esta circunstancia es una circunstancia bastante más difícil, ¿no? Es una circunstancia que, digamos, la falta de presencia física dificulta la visibilidad, lo que han dicho bien, claro, se reúne un grupo por Zoom y ya no ve al del otro grupo. Pero yo creo que tenemos que ver este tiempo como un tiempo excepcional, ¿no? Es un tiempo excepcional, es un tiempo que esperamos, pasará en unos meses, pero la sinodalidad ahora, ¿cómo la puedo vivir? La sinodalidad tiene un aspecto también afectivo, ¿no? Entonces, no podré realizar efectivamente el unirme a los otros grupos, pero tendré al menos presente, rezaré por ellos, alguien podrá comunicarse. Hoy, por ejemplo, yo estaba en un lugar X, entonces le transmití el mensaje de uno a otros. Padre, va a ver a tal, por favor, le da este mensaje. Y miren, les traigo el mensaje de tal. Padre, devuelvan este mensaje. Bueno, pues al menos esas formas sean formas de tener una cierta intercomunión en medio de la situación que no es paradigmática la que ahora vivimos. No es la situación modelo. Es excepcional y esperamos temporal, ¿no? Otra pregunta, padre. ¿Cuál es el principal motivo por el cual a veces no podemos caminar juntos y cómo podemos luchar contra ello en este tema de la sinodalidad? Yo creo que hay, aquí yo diría, dos cosas fundamentales, ¿no? Primero, que hemos, algo que muchas veces nos ha repetido nuestro arzobispo, hemos bebido por mucho tiempo, y por mucho tiempo digo siglos, siglos. Hemos avanzado mucho después del Concilio Vaticano II, pero ha habido una mentalidad de siglos de que la relación con Dios es una relación yo y Dios. Solo yo y Él, y yo salvo mi alma. Entonces, el Concilio precisamente vino a decirnos, perdona, triangula, no eres solo tú y Dios, eres tú, Dios y los hermanos. Date cuenta que siempre están los demás incluidos. Esa triangulación, miren, cuando explicaban la Trinidad, un autor medieval, Ricardo de San Víctor, una de las razones por la que él explicaba que convenía que fueran tres personas, dice, porque el amor más perfecto es el amor donde hay tres. Un amante, un amado, que a la vez es amante y amado, pero el amor genera vida y un tercero.
Entonces, toda relación de amor con Dios, Dios nos lleva finalmente al hermano. ¿Cómo puedes decir que amas a Dios a quien no ves y no amas a tu hermano a quien ves? Nos dice la carta de Juan. Entonces, yo creo que la primera dificultad es ese creer, ese individualismo espiritual. Ese creer que solo yo y Dios. Esa es la primera, que tenemos un poco todos, un poquito tal vez por allí presente. La segunda es el muchas veces no tener la humildad de pensar que del otro también podemos recibir. Miren, es bien interesante lo que hemos dicho, claro, todo ha sido rápido, pero de Cornelio y de Pedro. Pedro, cabeza de la iglesia. Pedro, a quien le había encargado el Señor apacentar sus corderos. Y Pedro al final termina casi, podríamos decir, nutrido del diálogo y de la experiencia de Cornelio, que le permite abrir la mente. Tener mente abierta cuando veo al otro. A veces tenemos mucha, bien, tenemos una tendencia a ser fariseos. Hoy leía una entrevista, precisamente, una entrevista no, se ha publicado en una revista lo que el Papa les ha hablado a los jesuitas de Hungría en este último viaje. Siempre, como sabemos, cuando va a un lugar se reúne con los jesuitas, y precisamente hablaba de esta incapacidad que a veces tenemos, y dice la ideología de la nostalgia del pasado. En Evangelii Gaudium dice, el método pastoral del siempre se ha hecho así, nos cuesta dar un cambio, nos cuesta dar un paso, nos cuesta aceptar que el otro tiene algo que decirnos. Soy de este grupo y para qué me importa el otro grupo, vamos armando confrontaciones, contraposiciones, nos cuesta a todos, nos cuesta a todos. Y entonces creo que saber morir un poco a ese individualismo va a ser lo fundamental para la sinodalidad. Si no sabemos reconocer al otro, ¿no? Porque normalmente nos fijamos en el otro ¿para qué? Para ver sus defectos. Bueno, cambiemos el chip, veamos lo bueno del otro. Todos algo bueno tenemos. Pero tiene 50 defectos, ya, pues mírale la única virtud que tiene, según tú, ¿no? Y valora eso. Que en realidad no tiene una, tendrá muchas más. Pero al menos siempre comencemos acogiendo al otro como un don. Así comienza la sinodalidad en parte. La última pregunta, padre. Un poco lo conversamos también en el grupo nosotros como sacerdotes del decanato, que esta pandemia hemos visto reducir nuestros grupos, y especialmente los agentes pastorales, por eso este taller. Y la pregunta es cómo motivar y comprometer a más agentes, especialmente a los jóvenes, en este camino de sinodalidad. Yo creo que definitivamente, miren, no es que se tenga las recetas para todo, ¿no? Pero yo pienso en una, este tiempo de pandemia me ha hecho pensar en algo, ¿no? Después de las guerras mundiales, hubo un reavivarse de la fe en Europa y en los lugares más afectados por la guerra. Un autor llamado Romano Guardini, después de la Primera Guerra, decía, se ha despertado la iglesia en las almas. La experiencia dramática, la experiencia de dolor, la experiencia trágica, tiene la posibilidad de despertar el deseo de Dios, que en todos está y que a veces está oscurecido. Lo que creo es que tenemos, cada realidad es distinta, ¿no? Decía el padre Rubén, por ejemplo, hace rato, usted tiene una parroquia importante, Barranco. Bueno, depende de qué entendemos por importante, porque si vemos por población, todo lo que tengo ahora alrededor ya no es vivienda. Es una parroquia que en buena parte de su territorio, en el centro de su territorio, lo más cercano a la iglesia parroquial, a la sede parroquial, pues hoy son comercios. Hoy son comercios, hoy son discotecas, hoy son restaurantes. Entonces, digo, es distinto a una Barranco hace 30 años, por ejemplo. Entonces, cada realidad es muy distinta, pero lo que creo que sí tenemos que, y para eso en la sinodalidad, caminar juntos, decíamos, es pensar, es discernir. Tenemos que ver como una oportunidad esta pandemia, ¿no? Sí, se han reducido los grupos, hay gente que tiene miedo, hay gente incluso joven que casi no sale de casa o no los dejan los padres salir de casa, o sea, hay de todo un poco, pero creo que ahí está el anhelo, la búsqueda de Dios. Lo que tenemos que ver es cómo llegar. Hemos hecho lo que de pronto
es un poco más fácil y simple, ¿no? Pero hay que ir buscando y pedir al Espíritu que nos vaya iluminando. Pero sí creo que tenemos que ver qué pasa en esta post-pandemia, cómo la vamos pensando y pidiéndole al Señor que nos ayude a plantear a todos, en cada realidad distinta, cómo plantear la post-pandemia. Porque, por ejemplo, un problema ahora es que ya el sentido de la... Yo le decía el otro día a un sacerdote de decanato que estábamos conversando, ¿no? Decía, qué curioso, ¿no? Antes estabas acostumbrado a ciertas misas con 300 personas, 200 y pico personas. Hoy ves que el aforo es 100 y se acercó a 100 y casi haces fiesta, ¿no? Cuando tienes mucha menos gente que antes. Pero claro, eso era mejor a celebrar solo ante la cámara, ¿no? Entonces, sí tenemos que recomenzar mucho. Yo creo que muchos han perdido el sentido de la misa dominical. A lo mejor no me complico y solo veo por la camarita. Pero es todo un camino de oración, de discernimiento y de ir ensayando fórmulas y compartiéndolas, porque a veces la sinodalidad puede ser eso, ¿no? En tal parroquia está haciendo esto, oye, parece que esto sí puede funcionar en la mía, o en la mía no. Ir compartiendo estas experiencias. Muchas gracias, Padre Pedro. ¿Nos puede hacer la oración final y su bendición? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, te agradecemos porque tú, Redentor de los hombres, nos has convocado a ser parte de la familia de Dios que es la Iglesia. Te agradecemos porque nos has consagrado en el bautismo, porque hemos recibido el Espíritu del Padre y tuyo, que nos configura contigo. Te pedimos que nosotros, sacerdotes, ángeles pastorales de las diversas parroquias de la Vicaría Sexta, podamos interiorizar cada vez más el don del bautismo que hemos recibido, podamos profundizar el sentido de un caminar juntos para poder ser iglesia que sale en búsqueda de los hermanos y que les te muestra a ti como único salvador. Ayúdanos a tener la sensibilidad suficiente para sentir la urgencia de que nuestros hermanos se encuentren contigo, de que nosotros nos encontremos cada vez más profundamente contigo. Dónanos el Espíritu para vivir como tú, para alabanza y gloria del Padre, uniéndonos con los hermanos. Y como tú nos enseñaste a dirigirnos al Padre, nos dirigimos ahora juntos, sintiéndonos hermanos en ti, y diciendo, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que María, nuestra madre, sea nuestra compañera en este caminar, que nos ayude a llevar siempre a Jesús con nosotros. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Padre, antes que nos dé la bendición, aquí está el Padre César Mecinas, nuestro decano. Unas palabras, Padre César, y Padre Luigi, el vicario. Hola, Rubén, buenas noches. Primero quisiera agradecer al Padre Pedro por esta excelente exposición que ha hecho. Ciertamente nos ayuda a todos, sobre todo ahora que estamos en esta preparación del plan pastoral y tenemos todos que ponernos en camino, más aún para poder recuperar a tantos hermanos que o se han alejado, se han enfriado, o hay que atraer a aquellos que permanentemente se encuentran lejos. Es muy importante el poder contar con ayudas como la del Padre Pedro, ¿no? Yo agradezco a Pedro, nuestro hermano sacerdote, dándole las gracias realmente por esta colaboración tan grande para todas nuestras parroquias de la Vicaría Sexta.
Quiero pues también animar a todos para que el día de mañana tratemos de estar lo más temprano posible para poder empezar juntos y a tiempo esta reunión en su segundo día. Luego será lo mismo el día tercero, ¿no? Y dar las gracias al padre Rubén y a todo su equipo que han hecho este esfuerzo tan grande para que podamos nosotros participar de esta experiencia tan importante para la vida de nuestras comunidades. Pido al Señor que los bendiga a todos y que los llene con su gracia. María Santísima nos cuide y nos proteja. Gracias, Rubén. Muchas gracias, padre Luigi. El audio, padre. Tu audio. Agradecerle al padre Pedro, ¿no? Este compartir tan bonito, ¿no? Que nos hace también a todos nosotros abrir el horizonte que nos pide nuestro arzobispo y que lo vamos a ver plasmado también en ese plan pastoral y en la asamblea que nos lo mostrará el Papa Francisco también. Muchas gracias, padre Pedro, padre César, padre Rubén. Gracias. Padre Pedro, su bendición final. Gracias, padre César, por tus palabras, padre Luigi, por la invitación a los dos, y siempre un gusto colaborar sintiéndonos parte de una iglesia, y esta es la iglesia, ¿no? El padre César fue mi formador en el preseminario, el padre Luigi fue mi alumno, y así vamos haciendo cadenas, ¿no? En la vida, ¿no? Diversas generaciones, ahora todos juntos al servicio del Señor. Que el Señor nos ayude a todos y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Padre Pedro.